olvídate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, amor, conectados, siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día los estamos acompañando la hermana María Martina y la hermana María Victoria desde Cali, Colombia, en este espacio de Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Les recordamos, queridos oyentes, que nos pueden escribir al correo info@comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook como Comunicadoras Eucarísticas. Y en YouTube, Comunicadoras Eucarísticas. En Instagram, comunicadoras-cepc. Y en nuestra página web, comunicadoras.org. Así que, queridos hermanos, estamos listos para comenzar este programa con toda la disposición y vamos a implorar la ayuda del Santo Divino Espíritu para que Él nos fortalezca y abra nuestro entendimiento para poder recibir el mensaje del día de hoy. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Divino Espíritu de Dios, ven como fuego, ven a nuestros corazones para poder nosotros comprender el tema de este día, para poder escuchar el mensaje de Dios a través de todo lo que vayamos a hablar. Sé tú, Espíritu Santo, quien nos guíe en cada momento, en cada parte de nuestra vida y muy especialmente que nos dé la luz y la fuerza necesaria para conocer en todo momento la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio porque sin ti nada podemos hacer. Ven y ayúdanos a ser verdaderos hijos de nuestro Padre del Cielo. Ven y te pedimos también la compañía de tuya, Mamá María. Te suplicamos, mamá, que nos asistas en este momento y que nos ayudes en todo a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia de Conectados, ahora que ya hemos pedido la asistencia del Santo y Divino Espíritu, que es fuente de vida, de gracia, entonces vamos a continuar con este viaje que estamos haciendo en esta tercera semana, donde estamos desarrollando el macro tema de precisamente esas preguntas existenciales, lo que todo ser humano en un momento de su vida se pregunta, y precisamente queremos resolver estas preguntas, ¿no?, con la ayuda del Santo y Divino Espíritu, sobre estas preguntas, como decía, existenciales. Y qué bueno es cuando nos preguntamos, o sea, cuando nos cuestionamos en nuestra vida, ¿quién soy yo?, ¿por qué estoy en este mundo?, y muchas otras interrogantes que a veces nos surgen. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano vive sin pensar en cuál es su destino, ¿sí? Porque cuando no pensamos en nuestro fin, muchas veces no sabemos cómo estamos viviendo. Sin embargo, también hay otro lado, el cristiano muere, pero si es de Cristo y muere con Cristo, atraviesa el umbral de la muerte, agarrado de la mano de Cristo, y de la mano gloriosa de Cristo tiene un gran beneficio, que es la resurrección. Por esta razón, queridos oyentes, aquel que cree que la vida termina con la muerte puede vivir de cualquier manera, de cualquier forma, porque no asumimos la responsabilidad de la existencia, porque consideramos que nuestras acciones no van a tener ninguna trascendencia, pero algo debemos tener en claro nosotros como cristianos, y es que esto no es así. No podemos pasar la vida folclóricamente y como si no hubiese pasado nada, como si tuviéramos más oportunidades, porque vivimos una sola vez, y es importante que lo tengamos muy claro. Y a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, estamos invitados a reflexionar y comprender que el hombre tiene trascendencia. Por esto la muerte es solo un paso para la vida eterna, y así podemos encontrar siempre razones para vivir, aun cuando lo hemos perdido todo a los ojos del mundo. Mientras tengamos vida, podemos hacer todo nuevo.
Y es bonito reflexionar también esta parte, porque quien cree que no existe una vida después de la muerte, vive esta vida como si fuera lo único que pudiera hacer y hace y deshace dentro de su vida muchas cosas que por lo general no son tan buenas, sino más bien son perjudiciales para esa persona, para las personas que lo rodean. Y aunque nuestro cuerpo mortal tiene fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera, nuestra alma es eterna. Y una vez partamos, el cuerpo se descompone, pero ¿qué sigue quedando? Nuestra alma presente, que tiene que llegar al juicio. Cada persona va a llegar a su juicio particular, donde seremos juzgados de acuerdo a nuestras acciones, a nuestra forma de vivir. Y si logramos la salvación por misericordia de Dios, también, de acuerdo a cómo hemos vivido, vamos a pasar por el purgatorio para purificar todos aquellos pecados y poder llegar al cielo, ya que nada impuro entra en el cielo, solo lo puro entra al cielo. Y si no logramos salvarnos, pues vamos a estar destinados a vivir eternamente en el infierno. Dios mío, qué susto. Qué susto, sí. Tenemos que pedir al Señor esa gracia de poder tomar esa conciencia y no vivir como paganos, ¿no? A veces dicen, comamos y durmamos, disfrutemos, que mañana moriremos. Pero es que es más que eso. Y se ha ido como expandiendo, ¿no? Esas ideologías donde como quien dice, no, disfrutemos placer, porque la vida ya se acaba. Y uno encuentra tantas personas que dicen, hermanita, pero o sea, esto no tiene sentido. O sea, ya no, la muerte se acaba todo. O hay otras personas que por el contrario están acumula, pero no saben si el día de mañana Dios no quiera y Dios los llame a estar presente en su presencia, ¿sí? Claro, y hoy el tema que traemos es para descubrir que hay una sola vida. Nosotros como cristianos, como católicos, reconocemos que solamente vivimos una vez y morimos una sola vez. Entonces el tema del día de hoy se llama Hay una sola vida. Así que comencemos con la frase de nuestro padre fundador, el padre Antonio Lutens. Conéctate con este pensamiento. Cuando morimos, ya no dormimos. Estamos más despiertos que nunca. La muerte despierta a una eternidad feliz o a una eternidad triste y atormentada. Escoge. La vida es para escoger. ¡Wow! ¡Qué frase tan hermosa! Nuestro padre nos dice, bueno, la vida es para escoger. Depende de cómo vivamos. Así será nuestra eternidad, pues solo hay una vida y mientras vivamos tendremos las oportunidades para decidir cómo hacerlo. Sin embargo, en el momento de nuestra muerte ya no hay vuelta atrás. O sea, ya es como quien dice, agotamos todas las oportunidades, solo estamos sujetos a esa misericordia del Señor de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida y que el Señor pueda tener piedad y misericordia de todas nuestras faltas y todos nuestros pecados cuando nos hemos alejado de ese plan divino y no hemos cumplido a cabalidad la misión que el Señor desde toda la eternidad nos ha regalado. Esta vida es un breve periodo de prueba para merecer el cielo y tenemos que pensar mucho de que continuamente en nuestra vida estamos decidiendo, ¿sí? Estamos haciendo discernimiento, tomamos decisiones buenas o malas y esto tiene consecuencias buenas o malas. Y pues pidámosle al Señor que estas consecuencias podamos abandonarlas y vivirlas con humildad, porque esas consecuencias pueden lastimar y dañar todo el plan, quizás todo lo que hemos construido como un plan de vida y llevando a cabo todo lo que el Señor nos ha regalado y que quiere que hagamos en esta tierra. Y hay que tomar mucha responsabilidad porque, o sea, si Dios nos da la gracia de la libertad de poder escoger, es porque Él está ilusionado con nosotros de que nosotros vamos a escoger lo mejor para nuestras vidas. Y también el hecho de ser conscientes y ser maduros, de decir, yo decido esto, ¿sí? Porque al fin y al cabo, si tú no decides, la vida va a decidir por ti. Entonces, es preferible que lo decidas de la mano de Dios. Querida familia, quien es consciente que la vida no es solamente lo que se vive en esta tierra, vive de otra manera, porque le cambia la perspectiva, porque tiene una nueva esperanza y un fuego en el corazón que le dice, no, todos los sufrimientos de esta tierra no son nada en comparación con el cielo que me espera. En nuestro mundo actual estamos tan impresionados
por lo que hace toda la sociedad. Muchos pensamos que estamos destinados al fracaso si no actuamos como el mundo nos vende. Y eso es muy común en el caso de los jóvenes. Los jóvenes ven al otro grupito de jóvenes tomando o ven al otro grupito de jóvenes en vicios. Entonces ellos piensan que si no siguen a sus amiguitos están siendo rechazados o no están bien. Pero no. Cristo nos llama a ir contracorriente, y una de las cosas para poder llegar al cielo es poder vivir conforme a lo que Jesús nos ha enseñado cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, todo se va distorsionando, y uno de los grandes interrogantes del ser humano es ¿qué sucederá después de la muerte? ¿Y tú qué crees, hermana Victoria? ¿Qué sucederá después de la muerte? ¡Wow! Ahí es donde viene la gran recompensa de cómo hemos vivido esta vida, ¿sí? Cómo el Señor, vamos a estar ante la mirada de nuestro Señor, de nuestro Creador, y el alma va a saber qué lugar es el que le merece, ¿no? Uh-huh. Acogiéndose a la misericordia, y que de verdad tenemos que orar mucho por tener una santa muerte, por realmente convertir nuestras vidas, por llevar una vida coherente, ¿no? Y si nos hemos equivocado, el poder restablecer y que el Señor nos regale esa vida para poder hacer las cosas nuevas y poder también expiar en esta vida, porque las almas del purgatorio quisieran volver a esta tierra para poder hacer más sacrificios y expiar sus pecados y no estar en este estado de purificación. Y sin decir nada de las almas que están en el infierno, que ya perdieron toda esperanza, ¿no? Y que pidamos al Señor que nos libre de llegar a este estado. Sí, es muy cierto, y cada vez que conocemos un poquito más, como tú nos lo estás manifestando, a través de la palabra, a través de otras personas que tengan mayor información o mayor conocimiento, vamos a tratar de ir siempre de la mano de Cristo y no dejarnos llevar por corrientes que son adversas, que nos muestran que la vida es de otra manera, que la vida terminará en algún momento y que no sigue nada más, como la nueva era. Uh-huh. Sí, hermana Martina, y es que traigamos a colación este tema que hace como una antesala y que está dentro del tema de la nueva era, y es el tema de la reencarnación, que como la doctrina en la que el alma del hombre pasa a través de varios cuerpos hasta que se libera de todo vínculo con la materia. Esa es la definición de la reencarnación. La reencarnación, queridos oyentes, es una creencia de origen oriental, difundida ampliamente en Occidente gracias a esta famosa corriente de la nueva era, ¿no? Con algunas modificaciones que se han puesto de moda en nuestro tiempo, en nuestros países, ¿no? En nuestras culturas, la versión sobre la reencarnación que más se ha difundido es aquella guiada por la literatura espiritista y gnóstica, que deja de lado los aspectos negativos, como los castigos en vidas posteriores, consecuencias de las malas acciones pasadas, para centrarse en un plan más egocéntrico de autorrealización, madurez espiritual, evolución y acumulación de experiencias. Uno ve precisamente... encontraba en un gimnasio donde estaba la clase de yoga y todas las señoras con su colchoneta para hacer ejercicio, pero es una mentira y es una trampa del enemigo, porque terminamos haciendo prácticas de nueva era y luego ya viene que la música, luego ya viene que la espiritualidad, y terminamos ahí atrapados en una mentira que parece en apariencia de bien, ¿sí? Es un lobo disfrazado de oveja y no nos damos cuenta. Y bueno, no, que es que estoy estresado, que quiero paz interior, y pues nos refugiamos en estos grupos. Sí, uno escucha muy, ay, pero hermanita, pero es que meditar, hacer yoga, eso es bueno para la salud, hermanita, es que mire que mi maestro, ¿no? Mi maestro ya me dice que meditar es bien, además la oración es también meditación. Que las posiciones qué mentira, qué mentira, queridos hermanos, que de verdad tenemos que sacar esas mentiras de nuestras vidas y ser conscientes de que eso no es agradable ante los ojos del Señor. O sea, eso no es una práctica católica cristiana, no, es una práctica, podríamos decir, pagana, ¿sí? Es pagana porque, o sea, pertenece a otra cultura y está infestada de muchas
de muchos espíritus inmundos que nos van a confundir y nos van a alejar de la verdad, que es Cristo, que es Jesús, que lo que creemos nosotros, que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, que vino a liberarnos, ¿sí? Y que hay solamente una vida y Él nos lo muestra a través de su pasión y cruz, y que no termina solamente ahí, sino que llega hasta la resurrección. También hay otras corrientes más psicológicas, ojo, tenemos que estar muy atentos, que se basan en todos los males de la vida como consecuencia de problemas en las vidas anteriores. Todo esto ha hecho creer a muchos que es algo positivo. Lo buscamos con una recta intención, pero resultamos confundidos y enredados, pues constituye una explicación a otro gran interrogante del ser humano, el por qué sufrimos. Tratamos de huir del sufrimiento y buscamos estas alternativas, estas corrientes que nos van a engañar. Caemos en el engaño. Y esto aparta mucho de la sana doctrina, como les estaba diciendo, de lo que profesamos como cristianos y que vamos a ir precisamente desglosando en este tema, porque es el punto crucial donde muchos creemos, ay no, pero disfrutemos, bueno, pagamos en la otra vida, no es que no vamos a volver a nacer, si nacemos es para la vida eterna. O para la muerte eterna, que tenemos que pedir al Señor que nos libre. Sí, hay algo muy bonito que quisiera resaltar de lo que tú dijiste, y es el hecho de ser conciencia o tomar conciencia de que así yo no sepa que, o sea, o lo practique por falta de conocimiento, igual hay espíritus malignos a los cuales yo les estoy abriendo la puerta de mi alma y que pueden ocasionar muchos pecados, me pueden ocasionar muchos males que me van a llevar a cometer muchos pecados. Entonces debemos ponerle mucho cuidado y evaluarnos nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo que me aparte de las creencias católicas, que me aparte de la tradición de nuestra fe? Y hay otra parte muy interesante, pues con el tema de la reencarnación, que nos quiere dar problemas, respuesta a los problemas existenciales, como el origen del mal, el porqué del sufrimiento, como lo estábamos hablando, la existencia de las desigualdades, el sentido de la justicia, qué hay más allá de la muerte. Pues estos están en el interior del corazón humano, así que es la base de muchas doctrinas, pero el practicar, el creer en la reencarnación nos aleja de la verdad. Es como cuando pensamos, sí, bueno, pues si me porto bien voy a seguir siendo persona, pero si me porto mal tal vez y para la próxima vida sea un perro. Sí, entonces no. Es que negociamos, cree. Eso nos aleja de la verdad, y más aquello como cristianos que profesamos, como en el credo, ¿sí? Pues niega por completo el amor y la misericordia de Dios, la salvación, el perdón divino, ¿sí? Porque como cristianos nosotros creemos en que Dios ha entregado a su único Hijo, ¿sí? Jesús, que ha muerto en la cruz por nuestra salvación, por nuestra redención. Y nos lleva a un destino movido por una ley donde cada uno solo está en sus propias manos. Es decir, la nueva era y todas las creencias como la reencarnación nos hacen creer a nosotros que nuestro destino está en nuestras propias manos, que nosotros elegimos si vamos a la siguiente vida o si hasta aquí nomás y esa es una sola vida. No, y es una ilusión, y por consiguiente tenemos que reconocer y creer que en la fe cristiana, el ser humano tiene una identidad única, única en cuerpo y alma. Somos únicos en cuerpo y alma, queridos oyentes. Y no hay karma, ya que existe el perdón de un Dios que salva. La reencarnación niega esta necesidad que tenemos de salvación, ya que cada cual se salva a sí mismo en un camino de superación individual de causa y efecto. Entonces, tenemos que tener esto muy claro y llevarlo a nuestra vida cotidiana, porque ahí es donde vamos a tener esas batallas contra estas ideas, contra estas invitaciones que nos pueden hacer nuestros amigos, los compañeros de trabajo, pero tenemos que estar atentos, documentarnos, sí, catequizarnos, sí, si no me han enseñado, busquemos de buenas fuentes para poder aprender sobre este tema, donde también podemos iluminar a muchos. Por estas y otras razones más, la reencarnación choca con las creencias fundamentales y centrales de la fe cristiana. San Agustín, en su obra Ciudad de Dios, nos describe
¿cuál es el destino del cristiano más allá de la muerte? Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados. Resucitado de entre los muertos, no muere ya, y la muerte no tiene dominio sobre él. También nosotros, después de la resurrección, estaremos siempre con el Señor, al que ahora decimos como el Salmo. Tú, Señor, nos guardarás y nos custodiarás desde esta generación eternamente. Y aquí es muy bonito pensar y meditar que Cristo ya venció la muerte. Hay muchos que le tenemos miedo, pánico, terror a morir, pero con Cristo tenemos esa invitación de que si vivimos bien, si vivimos conforme a la voluntad de Dios y a lo que Dios nos pide, vamos a llegar a ese cielo prometido, a esa casa donde papá Dios y Jesús nos están esperando. Y precisamente queremos invitarlos para que no se muevan, porque estamos hablando precisamente de esta esperanza que tenemos como cristianos y que es base de nuestra fe, y ese resultado es la resurrección, la esperanza que tenemos, lo para donde nosotros estamos trabajando en esta vida para poder realmente estar unidos al corazón de Dios. Así que vamos con nuestro segmento de Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectadas. Antes de continuar en esta sección de Viviendo el Hoy, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377, y si estás fuera de Estados Unidos, al 1-205-271-2976. Los invitamos para que se animen. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre esta parte de la que estamos hablando, de la nueva era, las preguntas existenciales, o si quieren dejarnos algún comentario, los invitamos, los estamos esperando anhelantes para que compartan con nosotros. Claro que sí, así que en este segmento queremos hablar de una historia muy actual, una experiencia de vida muy actual, impactante, y es de una niña, de Teresita Castillo de Diego, una niña madrileña que en medio de una grave enfermedad expresa un gran deseo de ser misionera, ofreciendo sus sufrimientos por los sacerdotes y para que los niños conocieran a Jesús. En sus últimos días y aún más después de su fallecimiento, el 7 de marzo del 2021, el año pasado, que ha recorrido precisamente el mundo. Teresita nació el 11 de agosto del año 2010 en Rusia. Era hija adoptiva de una pareja madrileña, Teresa de Diego y Eduardo Castillo. En el año 2015 fue diagnosticada con un tumor cerebral, una enfermedad con la que luchó durante 3 años. Y ya a principios del año 2021 fue el inicio de su paso final por esta tierra. Poco antes de ser intervenida por tercera vez, con mucha seguridad dijo a su papá: "Papá, me voy al cielo". El día antes de ser intervenida por última vez, el 11 de febrero, precisamente es el día de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero, el vicario episcopal de Madrid, el padre Ángel Camino, tuvo un encuentro impactante con Teresita. Al saludarle, cuenta el padre Ángel en una carta enviada a su vicaría, lo primero que le dijo ella fue: "¿Me traes a Jesús, verdad?". A lo que él responde: "Sí, te traigo a Jesús y la fuerza del Espíritu Santo con la unción". La pequeña le dice: "¿Sabes una cosa? Yo quiero mucho a Jesús". Su madre interviene y le dice a la niña que si quiere contarle al padre qué quiere ser. La niña, sacando la fuerza, le cuenta al padre Ángel: "Yo quiero ser misionera". El sacerdote queda tan impactado que en ese momento la constituye misionera y le promete que le llevará el documento que la va a acreditar. Antes de despedirse, ella le añade al padre:
Padre Ángel, ¿sabes una cosa? Yo rezo para que muchos niños conozcan a Jesús. Al regresar al hospital, la niña que estaba entredormida se despierta para recibir al Padre Ángel, toma en sus manos el pergamino y la cruz misionera con mucha alegría y le dice por último al vicario: entonces, Padre Ángel, ¿soy misionera? Él emocionado le contesta: tú eres misionera. Wow. Qué hermoso testimonio de tan pequeña niña, mira, imagínate. La madurez espiritual. Sí, impresionante. O sea, una corta edad y sabe por qué está en esta tierra. O sea, ella sabía, la tenía clara, porque tenía a Jesús en su corazón, por eso tenía paz en su corazón, porque los dolores de esta enfermedad y todas las inclemencias que puede pasar, pues a través de cada cirugía, de cada dolor. Pero miren, nos muestra un ejemplo, una pequeña niña, o sea, que digo, Dios mío, cómo el Señor ha tocado este corazón y cómo ese deseo de hacer el bien, ¿no? Porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso nos tiene que lanzar a ser misioneros. Y también, aparte de ese deseo, ese fuego ardiente que tenía en su corazón para que muchas otras personas conozcan a Dios. Ella sabía, y pues esta es una invitación para todas aquellas personas que nos escuchan y sienten como esa limitación por estar enfermos, por estar en cama, sí, o por tener algún dolor físico. Sienten una limitación, pues esta niña nos está dando el ejemplo real de que podemos obrar y podemos hacer mucho. Sí, bueno, entonces ya a la luz de esta historia vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez están conectadas, que nos escuchan a través de la Radio Católica Mundial y también a través de las redes sociales. Y vamos a saludar, vamos a ver quién está por acá conectado. Bueno, saludamos de una forma muy especial a Mario Rojas y al señor Brian Rodríguez, que nos está escuchando, que nos está siguiendo por la red, por YouTube, para que el Señor bendiga sus vidas y que ojalá esto que estamos tratando en el día de hoy lo lleven a sus vidas y que pueda ser esa catequesis necesaria para poder defender nuestra fe. También saludamos a través de Facebook a Alba Madrid, Alma Madrid, Francisco, a Petrona, a Ángel, a Javier, a Magali y a todas aquellas personas que se están conectando a través de Facebook. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy en este Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Bueno, estamos, nos dicen que tenemos una llamada. Jesús desde Texas. ¿Lo escuchamos? Jesús, ¿está por ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Bendiciones, Jesús. Dios lo bendiga. Ah, nada más, la saludo, tienen muy bonito tema y muy bonito programa. Seré breve. ¿Por qué los sacerdotes en la misa o cuando decimos nosotros el sermón no quieren hablar del infierno y las consecuencias? Las escucho por el radio y gusto en saludarlas. Dios les bendiga. Bueno, gracias Jesús por atreverse y por llamarnos y por estar conectado acá, porque estamos conectados en familia. Y sí, es una gran pregunta. Yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué nos da miedo y por qué hemos callado tanto como iglesia? Ya que, bueno, tenemos que ser también conscientes de que antes del Vaticano segundo, pues había como mucho temor, ¿no? Y se sembraba mucho miedo a través de la prédica, ¿sí? O sea, porque todo se constituía pecado, o sea, era demasiado estricto. Pero desafortunadamente, después de que la Iglesia nos regala este concilio, ¿no? El Concilio Vaticano II, pues ya pues nos fuimos al otro extremo y es tener miedo a hablar de esta realidad que nos enseña la Santa Iglesia, que es doctrina. Y sobre todo, más que hablar del infierno, diría, nos da miedo hablar de las cosas que son pecado, o sea, de darle el nombre al pecado, y por eso pues muchas almas pueden caer en pecados, muchas veces no conscientes de ello, porque nos hemos vuelto un poco tímidos al poder dar esta catequesis, ¿no? Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestros ministros, por nuestros misioneros, para que podamos tener esa valentía de la mejor forma poder catequizar al pueblo de Dios y de esa forma poder iluminar, porque es una realidad, creemos que el infierno es la ausencia de Dios y que, pues, si estamos en pecado,
¿sí? Si estamos en pecado mortal, pues, y morimos, es posible que vayamos a este estado. Si, claro, si nos acogemos a la misericordia de Dios, la iglesia es muy sabia, ella nunca condena a nadie, o sea, no dice, pero si estamos en pecado mortal y morimos, es muy posible que podamos condenarnos, aunque muchos santos dicen más difícil, es más fácil salvarse que condenarse, pero ante la ideología que se maneja en este tiempo, podemos decir de que las almas, precisamente la Virgen de Fátima, cuando mostró a los pastorcitos la visión del infierno, veía cómo caían almas como lluvia al infierno. Por eso estos niños se dedicaron al sacrificio y la oración. Yo le diría a Jesús que, ya que tan bonito ese corazón que siente, ¿por qué no hablan? Que oremos más por nuestros sacerdotes, oremos más por nuestra iglesia, para que no seamos tímidos y que tengamos la certeza de que estamos en la verdad y que tenemos que catequizar a nuestro pueblo. Y pues también es algo bonito, porque tampoco hay que caer en la parte de generalizar, ¿sí? Porque hay, bueno, ciertos sacerdotes, tal vez por sus razones, como tú dices, hay que orar por ellos, por los que no hablan tanto, pero hay otros sacerdotes que sí hablan mucho. Y habla mucho sobre el infierno, y no únicamente para que nosotros le cojamos temor y por miedo a condenarme voy a seguir lo que me dice Dios. Tampoco es caer en ese otro extremo. Pero en este sentido, si yo sé y soy consciente y sé lo que me enseña la iglesia, las tradiciones de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, lo que la Biblia mismo me dice, yo puedo ayudar a las otras personas que no conocen tanto acerca de este dogma de fe, que es creer en el infierno, a que conozcan un poco más. Y pues lo importante, como lo digo, no es tanto caer como en el temor, en el miedo, sino en abarcar la infinita misericordia de Dios, que a pesar de que existe un infierno, Dios nos da esa alternativa de confiar en su misericordia y de aferrarnos a confesarnos, asistir a Eucaristía y a tantos sacramentos que nos ayudan en nuestra salvación. Yo quisiera agregar un poquito sobre la experiencia de nuestro padre Antonio, que es importante en estas catequesis, más que de pronto decir, no, es que están pecados el infierno como algo negativo, sino hablar del amor de Dios y de la misericordia, porque yo creo que si nosotros no aceptamos el amor de Dios y aceptamos y pedimos al Señor misericordia por cada falta, eso nos va a alejar de este riesgo de ir al infierno, ¿no? En un estado de pecado. Entonces tenemos que hablar más del amor de Dios, más de la misericordia de Dios, y también pedir para que nuestros ministros, nuestros sacerdotes, hablen también de eso, porque cuando nos sentimos amados por Dios, cuando también vivimos como hijos amados de Dios, pues claro, vamos a alejarnos de estas ocasiones de ofender a nuestro Padre del Cielo, de ofender a quien nos ama, ¿no? Y si caemos, el poder unirnos y pedir misericordia. Sí, es verdad, y continuando con el tema de hay una sola vida. Algo más que nos diga la nueva era, aparte de todo lo que ya hemos mencionado, que causa tanta confusión, es que no se puede amar algo que no se conoce, ¿verdad, hermana Victoria? Sí, hermana Martina. Y ahorita precisamente queremos desarrollar el tema de esta esperanza como cristianos, y es la resurrección. O sea, si nuestro corazón está, que nosotros, aunque suframos en esta tierra, sí, vivamos diversas dificultades, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección de la carne, ¿no? La resurrección de los muertos, como lo decimos en el credo. Uh-huh. Y esa es nuestra esperanza, porque la cruz tiene sentido en la medida que podemos saber de que ahí no termina, porque el triunfo de Jesús no es en la cruz, es en la resurrección, porque Él venció la muerte. Y si yo estoy tambaleando como en mi fe, o sea, más debo aferrarme a esas oraciones que me ayudan a fortalecer la fe, como lo dijo la hermana. Rezar todos los días el credo y decir, y cada vez, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en la resurrección de los muertos. Eso va a ayudar a afianzar mi fe y a tener la esperanza más clara en resucitar con Cristo, en que vamos a llegar a la vida eterna. Así es, hermana Martina. Y debemos profundizar un poco más, y quisiera hablar un poco de la exhortación que nos trae San Pablo, Primera de Corintios 15, 13, 14. Él nos dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Jesús, siendo hombre, asume los pecados de la humanidad y ofrece su vida como víctima para reparar el daño causado por Adán y Eva. Por eso es tan importante para los católicos la resurrección de Cristo, porque en Él tenemos vida eterna, regalándonos esa oportunidad de acceder al cielo, haciéndonos hijos en el Hijo. Nos abrió las puertas del cielo porque estábamos condenados, alejados, o sea, no teníamos esperanza, pero el Señor en su infinito amor nos vino a traer esa esperanza y es su resurrección porque venció la muerte. Y hay algo muy claro ahí, para que Cristo haya podido resucitar, tuvo que morir. Y claro, le costó muchísimo, le dolió muchísimo y pasó mucho sufrimiento. Pero debemos tener en claro que no se puede resucitar sin morir. El cristiano muere con Cristo, atraviesa el umbral de la muerte agarrado de la mano de Cristo. Así que no tengan miedo, porque es una mano gloriosa que tiene el beneficio de la resurrección. Y aunque la resurrección se refiere a la vida después de la muerte, sin la resurrección no hay vida antes de la muerte. Quien cree en la resurrección vive su vida de una manera diferente, su vida adquiere un sentido nuevo. Es importante el catecismo de la Iglesia Católica cuando se refiere a la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad, ¿sí? Y la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Dios mío, es algo maravilloso. Impresionante. Esto de la resurrección, ¿qué le parece si podemos, nos refrescamos un poquito con una pausa musical para continuar ya sobre este tema que estábamos desarrollando? Solo hay una vida. Mismo de
Seguimos conectados. Bueno, y ya antes de llegar a las conclusiones de este tema, para entenderlo un poco mejor, vamos a definir qué es la resurrección. En la muerte se produce la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo del hombre cae a la corrupción, mientras que el alma va a encontrarse con Dios, a la espera del fin de los tiempos. Es decir, la parusía de Cristo, cuando nuestras almas se reúnan de nuevo con nuestros cuerpos glorificados por la virtud de la resurrección de nuestro Señor. Y se preguntarán, ¿por qué lo he dicho de manera tan personal? ¿Quién resucitará? La gran noticia es que todos aquellos que hicieron el bien en esta tierra, resucitarán para la vida eterna, y los que hicieron el mal, pues para la condenación eterna. Es importante tener en cuenta unas reflexiones sobre la resurrección, que nos habla precisamente como ese punto de vista que la Iglesia nos da, como las herramientas. Y la primera es que la doctrina de la resurrección final excluye las teorías de la reencarnación. El Concilio Vaticano II ha hablado del único curso de nuestra vida, en la Lumen Gentium, numeral 48. Dice, pues está establecido que los hombres mueran una sola vez. O sea, no dos, no tres, no vamos a ser animales, mucho menos, ¿sí? Porque somos personas humanas, nos diferencia mucho de la persona animal, del animal, que es la criatura. O sea, la persona humana tiene capacidad de pensar, de amar y de ejecutar, o sea, tiene esa libertad, mientras que el animalito no es persona humana, por lo tanto es muy diferente, ¿no? O sea, es una creencia totalmente errónea. El segundo es que una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de las reliquias de los santos. La resurrección es nuestra esperanza. Por esto, con la convicción de que los santos gozan de la gloria eterna y están ya en comunión con Dios, las veneramos las reliquias como señal de respeto a la obra que Dios ha hecho en ellos y como un signo de la cercanía y de comunión con la Iglesia triunfante. Y en un tercer lugar, aunque la cremación del cadáver humano no es ilícita, La Iglesia aconseja vivamente conservar la piadosa costumbre de sepultar los difuntos. Los cuerpos de quienes han fallecido deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y aquí hay que poner mucho cuidado porque a veces puede darse el caso de que digan, ay no, pero es que mi vecina, ella me dijo que podía botar las cenizas en el mar y no pasaba nada. No, esas cositas, esas tradiciones que no sabemos de dónde vienen, o a veces sí sabemos, pero pues nos llegamos a confundir, no son propias de nuestra fe y nuestra creencia como católicos. Y también como lo que mencionaba nuestra hermanita de las reliquias de los santos. Esos son los santos los que son autorizados por la Iglesia. No vaya a ser que usted vaya a estar guardando el huesito de su hermana o cualquier... Una santa mujer. A menos que la Iglesia lo haya decretado como santo, ¿sí? Porque más bien eso podría darse para abrir puertas para otro tipo de cosas. Entonces, debemos prestar mucha atención a todo eso. Y no hay profanaciones. Precisamente ayer ya estaba hablando con una personita sobre un artista, ¿no? Que muy famoso, pero sus restos están debajo de una estatua que él hizo. Y digo, Dios mío, pobre alma, porque no está en un lugar santo. Además, se presta para mucha profanación. También he tenido algunas que me han compartido algunas experiencias donde se guardan los huesitos de fulanito, del niño que murió. Y resulta que eso también lo usan para hacer brujería. Ah, qué cosas, ¿no? Entonces eso ya es profanación, o sea, porque tiene esa veneración, no, sino porque debemos darle esa cristiana sepultura a los cuerpos, porque ahí habitó el Santo y Divino Espíritu. Por ser hijos de Dios tiene una dignidad. Y ese cuerpito, en la resurrección de la carne, todo, no solamente el alma, sino el cuerpo, ¿sí? Seremos glorificados, confirmados con nuestra alma y nuestro cuerpo, o condenados
¿sí? Al fuego eterno, o sea, es algo terrible. Pidámosle al Señor y trabajemos con entusiasmo por la salvación, por la santidad. No hagamos las cosas a medias, sino perfectas ante los ojos del Señor. No hagamos trampas en los trabajos, ¿sí? Llevemos una vida digna, una vida perfecta. Y es por eso, por último, la esperanza de la resurrección de los muertos es la venida de los nuevos cielos y la tierra nueva, que nos enseña también este documento de la Lumen Gentium en el numeral 48. Nos dice, la iglesia no será llevada a su plena perfección, sino cuando llegue el tiempo de la restauración de las cosas y cuando, con el género humano, también el universo entero será perfectamente renovado. Qué hermoso es pensar en todo eso. Y ya para ir concluyendo con este tema, querida familia, debemos creer y ser conscientes de que no existe la reencarnación. El hombre tiene una historia única delante de Dios, pues es Él quien le ha creado. Dios nos ha creado y nos ha querido como un ser único e irrepetible. La manifestación gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos es el punto final de la historia, no hay otro. Y para nuestra fe es un ciclo interminable de la historia. La enseñanza, para concluir el día de hoy, nuestra iglesia católica es clara. No hay reencarnación después de la muerte. El catecismo nos lo dice en el numeral 10.13. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Como conclusiones para nuestro tema, Dios es eterno. Por tanto, ante la pregunta, ¿Jesús tuvo vidas pasadas? ¿Ustedes qué dirán? Después de haber escuchado todo lo que hemos aprendido en este programa. Pues la respuesta es no. No. Ya que desde siempre y para siempre ha existido y en un acto de amor por sus criaturas se encarnó en el seno de la Virgen María, el Verbo Eterno. Jesús resucitó y creer en algo diferente hace vana nuestra fe. Si no, o sea, ¿de qué sirve tener fe en Jesús si no creemos en que Jesús ha resucitado por nosotros? Ánimo, queridos hermanos, no nos dejemos engañar por doctrinas llamativas y extrañas. Hebreos 13:9 nos lo advierte. Así que pidámosle mucho al Señor ese discernimiento, el Espíritu Santo. Cuando hayan dudas, di Espíritu Santo, ayúdame a discernir, a actuar de la mejor forma. Así que hemos terminado este tema y pues que el Señor les bendiga y vamos con una invitación. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, queremos invitarlos a todos para que se conecten. Se conecten los sábados a las 7 de la noche, hora Colombia, a nuestro programa de espiritualidad, de evangelización que tenemos, que se llama Cenáculos en Familia. ¿Quieres saber más de Jesucristo? Fórmate con nosotros a través de Cenáculos en Familia, los sábados a las 7 p.m., hora Colombia. Así que esperamos que vayan a nuestra página comunicadoras.org. Ahí encuentran un link que dice Cenáculos en Familia y colocan sus datos y pues van a recibir por correo electrónico el link para poder entrar cada sábado a las 7 de la noche, porque los temas son muy buenos, nos formamos, estamos en familia y pues pasamos una noche de oración y de reflexión. Bueno, y para seguir continuando, ya casi como para terminar, vamos a hacer una oración final. ¿Qué le parece, hermana Victoria? Claro que sí, hermana Martina. Pongámonos en disposición. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en el día de hoy de unirnos como familia. Gracias porque tu amor ha hecho que esta iglesia, nuestra iglesia católica, avanzando por las tempestades de este mundo cruel, pueda subsistir y que podamos aprender como madre. Gracias porque nos dan la vida. Gracias porque hoy nos tienes aquí y es una nueva oportunidad de corregirnos, una nueva oportunidad de glorificarte con nuestra vida. Ayúdanos, sana y libera nuestras potencias
para que nuestra mente tenga luz, para siempre saber decidir, para poder discernir la verdad. Que nuestra voluntad, Señor, tenga fortaleza, tenga fuerza para poder contrarrestar todas aquellas dificultades, que no tenga miedo al sufrimiento, que no tenga miedo a la mortificación, que podamos unir estos sufrimientos y estas dificultades a los dolores de Cristo. También te pedimos que sanes y liberes nuestro corazón, que tiene tantos huecos, que tiene tantas heridas, que tiene una historia. Te pedimos que pases tu mano sanadora por cada momento de nuestra historia, que podamos resucitar, que podamos tener una vida nueva en el Espíritu, que cada acontecimiento que nos limita, que nos confunde, porque a veces buscamos tantas doctrinas, tantas corrientes, buscando respuesta y amor, te abrimos hoy el corazón para que seas tú quien nos enamores, que seas tú quien nos lleve a esa plenitud. Perdonamos también, Señor, a todas aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han confundido, que nos han llevado a la mentira, a la confusión. Y te pedimos perdón por haber también escuchado y practicado cosas que no te agradan, que nos han llevado por el camino que conduce a tu ausencia, Señor, a tantos pecados ocultos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este día. Nos ponemos hoy de acuerdo porque estamos atentos de que tú haces todo nuevo, que tú vas a abrir estos sepulcros para resucitarnos realmente de toda esclavitud del pecado, de toda confusión, y vas a iluminar nuestra mente para que tengamos esa fortaleza de poder huir y de poder hacer nuevas todas las cosas. Por eso vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Amén. La resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bueno, entonces, ha sido un gran gusto compartir con ustedes este hermoso tema y este valioso tema. Esperamos que ustedes desde ya se hagan propósitos en sus vidas para poder seguir mejorando, cortar de raíz todo aquello que les aparta de Dios. Y hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, acompañándolos, y saben que cada día pueden compartir con nosotros en este programa, en el que vamos a profundizar un poco más sobre nuestras creencias, sobre nuestra fe, y vamos a conocer un poquito más acerca del amor de Dios. Los motivamos para que sigan cada día, y si tú eres una persona que por primera vez estás en el programa, te invitamos para que el día de mañana, pasado mañana y así todos los días de lunes a viernes puedas compartir con nosotros. Y es importante que nos informemos sobre estos temas doctrinales, porque decimos católicos, pero no sabemos qué creemos como católicos, ¿sí? Tenemos que defender, porque entonces viene un cristiano que dice que sabe de la fe y entonces nos confunde porque no estamos documentados. Así que el Señor les bendiga mucho, les acompañamos las hermanas comunicadoras, y ánimo, que todo puede volverse a construir. Comencemos hoy, que hasta el momento no hemos hecho nada. Que el Señor les bendiga mucho. Estuvieron en este día con ustedes la hermana Martina y la hermana María Victoria Jesús. Una gran bendición, y que nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.